Muy buena gente, bienvenidos a un vídeo que, bueno, no suelo hacer este tipo de cosas, pero ya que estamos y, bueno, la comunidad tampoco, que no hay nada de ninguna novedad, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando con estos prototipos. Como estáis viendo en esta imagen que, bueno, estaré poniendo en pantalla ahora mismo, tenemos aquí 5 prototipos de varios Skylanders y, bueno, vamos a empezar a analizarlos poco a poco. De primera tenemos a este Swarm, que es como... Bueno, simplemente es un Swarm, pero como una pose distinta. Bueno, esto ya sabéis que en todos estos, más que sea en la Ninjini esa extraña y el JGDS, bueno, y el Swarm también, probablemente sean los que tenían, bueno, las imágenes que os estaré enseñando, que ya tenían de por sí en las vitrinas y demás de Toy Fop Pop. Así que no sé por qué, pero me da la sensación de que esto se ha medio, o sea, no se ha filtrado, o sea, se ha enseñado en el Reddit de Skylanders. Básicamente, porque me imagino que serán, pues bueno, en la empresa habrán hecho, como ya no son, creo que ya no están en una empresa física, sino que están de manera no presencial, por así decirlo, sí. Lo que creo yo es que todas las cosas, los prototipos, figuras y todo lo que estaba allí, probablemente se lo dividieron entre todos y se lo repartieron. Y pues bueno, a esta persona les tocó esto de aquí. Así que bueno, como digo, este Swarm, creo que se ha visto alguna pose parecida, pero no exactamente esa. Tiene, bueno, que como veis, se sabe que es una figura pues más bien prototipo por la textura, la base sobre todo, porque no es exactamente la misma que tienen los Skylanders del evento aire. Bueno, concretamente Swarm, porque solo está Swarm, el gigante de aire. Luego tenemos a la Ninjini esa, que esa también se ha visto en su momento. Pero bueno, si fijáis algunas partes, como que las tienen recortadas, algunos dedos, etcétera, etcétera, orejas también, y espadas y cosas así, no sé si por qué están agotadas o qué. Pero si fijáis, tienen como una especie de cofre con moneditas ahí abajo. Luego tienen, en la base es como si fueran dos bases normales de un escalón de la magia juntos. Y luego al lado tenemos al Hothead este, que he encontrado el prototipo ese exactamente, pero no he encontrado el mismo, o sea, es el mismo, pero no tiene los fuegos. Entonces este es como, sí, sería básicamente nuevo. Pero como digo, la teoría de lo del tema de que se repartieron las figuras y demás es la que más me cabe en la cabeza ahora mismo. Luego tenemos al Sonic Boom, que bueno, es Sonic Boom simplemente, un prototipo, aunque este parece un prototipo más de definitivo, porque si os fijáis no tiene la textura esa rugosa rara. De hecho, muchos en el Reddit de Skylanders especulaban que era Flocket y no Flocket, simplemente las figuras las hacían así. De hecho, literalmente las limpian con arena a presión. Que bueno, eso lo habréis visto ya en los vídeos que yo ya sobre, bueno, los prototipos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos al Food Fight, que este Food Fight raro que tenemos aquí tiene una base de magia, parece un poco raro, no parece 100% verdadero o qué, pero bueno, se nota que está impreso en 3D. Por la parte de atrás tiene como una especie de cohete, bueno, un jetpack raro. Y pues bueno, la sensación que me da a mí es que es como si fuera una especie de Imaginator, un prototipo de un Imaginator, de cómo los querían imprimir y demás. A lo mejor probaron este 3D raro y dijeron, tan plástico eso no nos gusta. Y luego, pues al final terminó siendo, pues bueno, como los que estamos viendo al lado, como el Hothead ese, o el Ninjini o Swarm. Que si os acordáis, las figuras de Imaginators que vosotros pedíais en el app de Imaginator, que si no me equivoco, costaban unos 50, 60 euros, o algo así, que eran de tu propio Imaginator, pues bueno, tenían esa textura. Así que, bueno, está curioso. Luego, como digo, también tenemos la parte de abajo del Sonic Boom, tiene el chip. No sé si hasta qué punto es el chip definitivo, pero bueno, no sé si exactamente el mismo que tendría. Pero ahí está. Poco más que comentar. Como estáis viendo también, yo que sé, el Swarm tiene las alas por la parte de atrás, tiene así rotillas. Como digo, no sé si exactamente será porque, yo que sé, tuvieron prisas o movieron algo y se cargaron un poco la figura. Pero bueno, está bastante curioso todo esto de los prototipos. Y ya que es algo, sí, relativamente nuevo, más bien lo nuevo es verlo de cerca bien. Y está muy curioso, la verdad, es como que, no sé, nunca había visto una figura de estas tan de cerca. Y la verdad es que tiene cierto parecido con lo que digo de los Imaginators del app de... Bueno, del app de Creator, básicamente.
Y pues nada más, señores. Creo que hasta aquí estaría. Bueno, yo como digo, dejo las imágenes por aquí. Y pues nada, yo qué sé, cualquier cosilla abajo en los comentarios. Y nada, si tenéis alguna teoría o algo más que aportar, pues ahí están los comentarios. O si no, pues en mi Twitter podéis poner cualquier cosa. Y nada, cualquier cosilla abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.